Ahora con otra hermandad, la hermandad de la coronación. Ahí tenemos el primer paso que también se adentra ya poco a poco en la plaza de la Asunción, que es donde en estos momentos estamos en directo, cuando son aproximadamente las 10 menos 20 de la noche del domingo de Ramos. Bien, este paso está parado en estos momentos y podemos apreciar en todo su esplendor ese paso de misterio que refleja el momento en que Jesús es coronado con una corona de espinas, como burla. Una hermandad que este año celebra su 400 aniversario, porque fue creada en el año 1615. Dicha hermandad tiene mucha vinculación y es una curiosidad con el mundo del toreo y con el de los sastres. Es una de las hermandades de la Albarizuela, muy vinculada a ese barrio tan arraigado al centro de nuestra localidad. Como decimos, este paso de misterio representa el momento en que Jesucristo es coronado de espinas, con ese martirio y esa burla al ponerle una clámide romana. Un soldado, apoyado en un banco, está haciendo fuerza con una caña, clavándole hasta las sienes esa corona. En cuanto al paso en sí mismo, si tenemos la suerte de poderlo ver durante esta estación de penitencia desde algún balcón o un sitio elevado, podremos ver que tiene un suelo de damero en blanco y negro. Y no es casualidad, es que así también es el suelo de la capilla donde se ubica, de la capilla de los desamparados. Es un homenaje, por así decirlo, también al lugar donde se ubica durante todo el año y donde es venerado por los hermanos de esta hermandad y, por supuesto, por todos aquellos que quieran acercarse y rezarle. Ya vemos cómo ese cuerpo de ciriales avanza, porque así también lo hace este paso de misterio. Acompañado por la banda Veracruz de los Palacios.
El paso es detenido ante el Parco de Autoridades en el Cabildo Viejo. El capataz de este paso de misterio es Tomás Sampalo Torres. Y ahora vemos imágenes, una de las imágenes que acompaña a Jesús en ese momento tan doloroso en su coronación de espinas. Una talla, la de Jesús, de Pedro Gras y Elías Mer. Y que este año se volverá a procesionar por las calles de nuestra ciudad en octubre, porque recordemos que esta hermandad cumple 400 años ahora, en 2015, ya que fue fundada en 1615. Y quieren celebrar así esa efemérides. Será en octubre esa procesión extraordinaria. Sin duda alguna, un año muy especial para todos los hermanos de la coronación, la muy ilustre, antigua y venerable hermandad y cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, María Santísima de la Paz en su mayor aflicción y San Juan Bautista. Bien, escuchamos ya ese llamador. Significa que en breve pues volverá esa levanta.
por las calles de Jerez, un lugar muy recomendado es la calle Arcos. Una vez que ya salgan de Catedral y vayan de camino a su templo, a la Capilla de los Desamparados, desde la propia hermandad recomiendan que sea esa la calle Arcos, pues donde se pueda ver con mayor curiosidad estas imágenes. Y ahora sí la tenemos más cerca. Camina con paso firme este palio de la Virgen de la Paz. Muy curioso y espléndido en su trasera, no solamente por la imagen que puede representarnos, por supuesto, sino también por el propio sonido. Ya que si se fijan, en los candelabros de cola no hay tulipas sino faroles, que llevan una campanita dentro muy peculiar, muy peculiares, y hacen también peculiares las levantadas de este palio. Espectacular por su belleza y también por su sonido. Delante del palio podemos ver uno de los pues estrenos de esta hermandad, que son unas bocinas antiguas que han sido restauradas. Así como también se han restaurado, se han arreglado las jarras de este palio. Y quizá lo más significativo es la restauración de los 12 varales del palio. Este año han realizado un gran esfuerzo por celebrar no solamente, por supuesto, la Cuaresma, sino esos 400 años de existencia. Hablamos de los varales y ahora sí podemos fijarnos en el basamento, en la base de cada varal, se representa una advocación mariana. Por ejemplo, podemos ver la Virgen de la Merced, la Inmaculada, el Pilar, los Milagros, los Reyes, la Milagrosa, y así hasta 12 advocaciones marianas. En estos momentos los propios hermanos, ahí los vemos, también se detienen a contemplarla de cerca, aprovechando pues esos descansos que también se dan muchas veces para el relevo de los costaleros. Y para encender la candelería. Otra curiosidad de esta hermandad es la propia túnica de los nazarenos, cuyas vueltas, ambas caras, son en negro. Quizás sea la única de Jerez con esta curiosidad. Escuchábamos el llamador y eso significa que en breve ya encaminará ese pequeño trayecto hacia la Plaza de la Asunción. Isaac Núñez es el capataz de este palio y viene acompañada por la banda municipal de Villalba del Alcor.
Y estos son los sones que han acompañado la música, que ha acompañado hasta esta parada en el palco de autoridades de la Plaza de la Asunción a la titular de esta hermandad, que ahora mismo contemplamos en las imágenes, María Santísima de la Paz en su mayor aflicción. Esos ciriales encendidos sin ningún problema. Parece ser que la brisa que ligeramente acompañaba este Domingo de Ramos ha querido detenerse, y esto está permitiendo que luzca en plenitud pues los ciriales y toda la candelería también, o casi toda la candelería de este precioso palio. Ahí vemos detalles de los varales, como decimos, que han sido restaurados. Es un estreno de este año, la restauración de estos varales. Y el capataz vuelve a tocar el llamador.